Hola, bienvenidos a Venus Makeup, ¿cómo están? Y como ya ven en el título, les vengo a contar un poco sobre la Masterclass de NYX con Laura Sánchez que me gané la semana pasada. Así que si quieren saber los tips que nos dio, si quieren saber los regalitos que nos dieron, por favor, quédate en este video. A ver, no sé cómo empezar esta historia. Yo no sabía que solo por inscribirte a los Face Awards ya estabas concursando por una Masterclass con Laura Sánchez en NYX Cosmetics, en la nueva tienda. Y yo me inscribí y estaba de lo más bien en mi pieza cuando de repente la Fran Lucero del canal Francisca Lucero me dice, Byron, te ganaste una Masterclass. Y ahí me contó que a las personas que se habían inscrito antes del 28 de abril estaban participando por una Masterclass con Laura Sánchez. Así que me la gané. Y hoy día les vengo a hacer una demostración de lo que aprendí y les vengo a mostrar los regalitos que nos dieron. Así que vamos a copuchar cómo es Laura Sánchez y esas cosas. Y aquí están los productos. NYX Professional Makeup. Estos son los regalitos que nos dieron y se los voy a ir mostrando uno por uno para que sepan cómo utilizarlo o cómo Laura Sánchez los utiliza. Bueno, les voy a contar en qué consistía la clase. Básicamente era una clase de maquillaje que nos enseñaba a hacer las correcciones. ¿A qué me refiero con esto? La aplicación de base, la aplicación de polvo, iluminación, correcciones en general, utilizando los productos favoritos de Laura Sánchez. Y ella fue explicando uno por uno cómo lo aplicaba en ella. Entonces yo voy a hacer una demostración con cada producto que nos dio, aplicando lo aprendido en la clase. Como buen alumno. Yo ya tengo mi piel hidratada y vamos a comenzar con la Stay Matte. Esta es la base favorita de Laura Sánchez. Primero me la habían dado en un tono muy claro y yo soy moreno. Entonces ella amablemente lo fue a cambiar y me dio otra más oscura que mi tono de piel, pero no importa porque con otro producto que nos dieron la voy a aclarar un poco. Esta base es libre de aceite, a base de agua, de alta cobertura, enriquecida con minerales y con acabado mate. Especialmente para pieles grasosas, porque tiene efecto mate. Como esta base es muy oscura para mi tono de piel, voy a utilizar otro producto que nos regalaron, que es el Sculpt and Highlight Face Duo. Este. Voy a utilizar este color más claro para cambiar un poquito esta tonalidad y que quede para mi tono de piel. Con muy poquito, aquí en mi... Y voy a aplicar poca cantidad porque no necesito tanta cobertura. Entonces, con una Beauty Blender, lo voy a empezar a aplicar a toquecito. Apliqué poca base porque no creo que necesite cobertura. Hablando, como echando un rato, Laura Sánchez es muy bonita, hermosa y muy sencilla. Simpática. Me gustó la Masterclass porque ella tenía la buena disposición de contestar las preguntas, de enseñarnos sus trucos, lo que le gustaba. Y Laura me dijo que le había gustado mi piel, que no necesitaba mucha base. Y dije, gracias. Entonces la trabajo súper bien. Esto va a ser un maquillaje como normal, base. Yo no me maquillo, pero en esta ocasión les voy a mostrar lo que nos enseñó Laura Sánchez. Luego de esto voy a tomar el otro regalo que ya le había mostrado, que es este, se me olvida el nombre, Sculpt and Highlight. Esto se supone que es para iluminar obviamente y el tono oscuro es para hacer contorno. Este color en particular creo que es muy naranja para mí, por lo tanto lo voy a utilizar para darle más calidez al rostro. Y esto lo voy a aplicar en las zonas altas. Porque para hacer contorno necesitas un corrector que sea más grisáceo. Ella me ha preguntado por qué no estaba haciendo contorno en mí. Y yo le dije que mi cara ya es delgada, ya es como bien estructurada, entonces si yo hago eso me voy a ver como desnutrido, ¿sí? Y no me gusta ese efecto. Laura Sánchez es muy simpática, muy sencilla, la verdad.
Eso me impresionó mucho porque teniendo tanto éxito, hay personas que se le va el humo a la cabeza y ella no. Siempre tenía buena disposición para sacarse una foto, para responder alguna duda, para mandar saludos. Y había mucha gente que le pedía eso. Por favor, mándame un saludo al canal, mándame un saludo por acá. Y ella con muy buena disposición, siempre con una sonrisa en la cara. Eso es lo que me gustó de ella. El otro producto que nos regalaron fue este, que es el HD Studio Photogenic Concealer. Pero este es un tono muy claro para mí. Entonces lo que voy a hacer es tomar el otro producto de nuevo y utilizar el tono más claro. Estoy haciendo lo mismo que hice el día de la clase. Ahí, dos puntos. Solo con eso. Tomo la Beauty Blender. Y lo aplico justo acá en esta zona. Estuvo muy entretenida la masterclass porque conocí a mucha gente que seguía por Instagram. Conocí también a la competidora de los Face Awards. Estuvo muy entretenido. Había mucha buena onda. El otro producto que nos regalaron fue este iluminador líquido. Es Born to Glow Liquid Illuminator, que tiene un tono rosado. Pero ojo, tienen que ser rápidos al trabajarlo porque se seca. Entonces no te recomiendo que lo apliques directamente en toda la zona alta del rostro. Anda una por una, o si no te va a quedar un parche brilloso y no se va a ver bonito. Entonces puede tomar acá, en el dorso de mi mano, un poco del producto. Y lo voy a aplicar acá en la zona alta y con la Beauty Blender, con una esponja cualquiera, la verdad, lo trabajas y lo difuminas, especialmente los bordes. Y ven, se ve el glow. Ella este producto lo utiliza debajo de la base, pero a mí personalmente no me gusta y no lo hice en la clase. ¿Por qué? Porque esto se supone que está hecho para entregar luminosidad a la piel, para dar ese glow que pueden ver en cámara. Si aplicas esto debajo con la intención de tener una piel iluminada y luego aplicas una base que tiene acabado mate, se va a perder esa luminosidad. Por lo tanto, yo lo hago después de la base. Otros productos que nos regalaron fueron los polvos translúcidos en dos formatos, una en la forma compacta y la otra en polvos sueltos. Y yo, conversando con Laura, le pregunté cuál era su favorito y ella me dijo que era la versión en polvos sueltos porque a ella le gusta hacer baking. Entonces es una buena opción si a ti te gusta hacer baking. Y lo probé y me gustó. Quiero mostrarles otra cosa que nos regalaron y quiero sacarle provecho para que vean el poder de esta bella paleta Stroke of Genius. Esta paleta de iluminadores en el que tienen varios colores. Tienen uno amarillo, otro con destellos rosados, lilas, bronces. Una paleta súper completa y buena. Voy a utilizar estos dos colores para aplicar en la zona alta del pómulo, arriba del iluminador en líquido, y eso lo va a intensificar aún más. ¿Saben? Lo voy a intensificar mucho más. Voy a tomar el color más claro de la paleta, este, y lo voy a aplicar acá. Ahí. ¿Pueden ver el glow? ¿Pueden ver? Luego voy a tomar el otro color y lo voy a aplicar en el tabique. Un poco en la punta de la nariz.
Y acá, arriba de la ceja un poco. Esta paleta la sacaron cuando estaba full de moda el strobing, que básicamente es iluminar. ¿Qué onda esta paleta? Ahí pueden ver. Por ahí. Rígido. Les voy a mostrar otro producto que nos regalaron y es un rubor, que es este que está acá, en el tono Deep Plum, que es un color como burdeo. Y lo voy a aplicar. Ahí. Solo un poco. Y los precios de NYX están similares a lo que se puede ver en otros países. Por ejemplo, yo estuve en Londres y los precios son súper similares a los que están acá en la tienda de Chile. Y ahora les voy a mostrar. Espérense. Y ahora les voy a mostrar otro producto que es este. Que es el Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Que me gustó muchísimo porque sella el maquillaje y también intensifica mucho más ese efecto dewy. Por ejemplo, estos tres productos yo creo que son la bomba, son la raja, los tres juntos, porque van a ver esto, véanlos con sus propios ojos. Voy a sellar el maquillaje. Voy a dejar que se seque. Entonces, ya una vez seco, pueden ver el resultado que deja esto. Miren mi piel. No sé si se dan cuenta. No sé si se dan cuenta, miren. Ese glow. ¿A ti te gusta este acabado de una piel súper luminosa? Tienes que comprarte estas tres cosas. Yo creo que esto es esencial para lograr ese glow. Miren. Ahora creo que estoy un poco brilloso, así que voy a utilizar un poquito de este polvo HD que también nos regalaron. Quito el exceso y lo voy a aplicar acá en el centro. Un poquito acá. Y sería. No me canso de mirar al monitor. Está potente. Y el último regalo que nos dieron, que se los voy a mostrar, es este NYX Lingerie en el tono Bustier, que no lo voy a aplicar, pero es un tono como, es un tono nude. Voy a hacer un swatch ahí, no sé si lo pueden ver bien. Es un tono como Durano, Malva, no sé. Soy muy malo para dejar de escribir tono. Pero está muy bonito. Y este es el video, espero que les haya gustado. Les compartí los tips de Laura Sánchez, que tuve el privilegio de conocerla en la Masterclass y utilizar sus productos favoritos de la marca. Le quiero dar muchas gracias a NYX por estos regalitos. Muchas gracias. Muchas gracias por la Masterclass, de verdad que no me lo esperaba. Y recuerden que estoy participando en los Face Awards Chile, que primera vez se hacen en el país. Así que les voy a dejar el link de mi video acá abajo o en alguna parte de la pantalla para que lo puedan ver y me dejan un mensaje de apoyo. Espero quedar entre los top 30. Mucha suerte a todas las personas que subieron su video porque de verdad están muy, muy buenos. Me gustaron muchísimo. También le quiero dar la bienvenida a las personas que se han suscrito a mi canal. Muchas gracias. Bienvenidos a esta familia de Virums Makeup. No olvides también seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram, mi fanspage. Ahí voy subiendo cosas a diario de mi trabajo, de mi vida. No sé. Si quieren ser parte de mi vida, por favor, síganme en Instagram o en Facebook. Y eso, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial, video. No sé qué va a ser. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao.